Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Octopath Traveler. Continuamos la aventura, hemos acabado de terminar el capítulo número 2 de Therion, el inicio de estos segundos capítulos de los 8 personajes del juego. Y bueno, como veis, pues el Cyrus ha desaparecido del equipo ahora mismo y tenemos como cuarto integrante a Primrose. Y nos dirigimos, pues como habíamos dicho en el final del anterior capítulo, hacia Nieve Eterna, aquí en Tierras Nevadas, para hacer el segundo capítulo de la bailarina. Así que vamos rumbo allí, espero subir con ella de nivel en este tramo. Y este hombre, pues no podemos seducirlo. Buscaba alguna bailarina, alguna cosa así. El camino ese de ahí arriba del norte es el que nos lleva hacia allí. Vamos a ver qué tal. La pobre ataca primero y está un poco pues desfasada, porque veis que tiene 475 puntos de vida solo, nivel 10, y sus compañeros no tienen nivel 25. Lo importante es que suba rápido ella. Atacaremos primero al cuervo, porque el cuervo hace ataques de dormir, cambia estados y demás. Eso no quiere decir que la abeja gigante este sería nada que así involuntario, como quien dice. Bueno, ya está limpio, vamos a por el o por la abeja. Lástima que solo el arco le hace daño para ruptura. Pero bueno, mientras no ataque a Primrose, todo va bien. Las dos con puntos de impulso. ¿Ves? Estos también me iban a hacer eso. Ahí es de bailarina, danza de león. Ah, pues mira, sí que tiene una nocturna. Vamos a hacerlo. Muy bien, Primrose. Qué muerte con ella es. Voy a hacer bien los puntos de magia estos, porque como sube de nivel rápido ahora mismo. Tenía que haber causado ruptura esa. No por Janis. Retar con los estados alterados a Janis. Sabe que está muy dormida. No podemos hacer la ruptura. Pero ahora sí. Vamos a mirar las dagas y demás, así a Primrose la podemos equipar algo mejor de lo que tiene, porque veo que quita 8 y eso es una auténtica porquería. Buscamos a Linde. La espada quita más. Vale, vamos a ver Primrose a que sube. Voy a lanzar solo. Vamos a equipo a Primrose. Tiene una daga y está el cuchillo arcano y la daga lancerante. La tiene Therion, como veis, equipado. O sea, el cuchillo arcano. Escudos no tiene nada. Y están todos ocupados. Comprar un escudo, ¿eh? Sombreros. Casco robusto es lo mejor que puede ponerse ahora mismo. Y túnica. Pues tiene túnica piel. Eso es peor que esto. Y está todo ocupado. Amuleto de viento. Y no tengo ningún otro amuleto a ponerle. Bueno, pues la pobre va con lo opuesto, como quien dice. Ahora en la tienda compraremos cosas para ella.
Aquí hay un cartel. Vamos a ver. Eolino. Ya en unas occidentales es donde venimos. ¿Qué me cuentas? Pues me he equivocado de camino. Como escucháis, estamos aquí. Y está esta aldea aquí al lado. Si yo aquí me voy a encontrar enemigos súper fuertes. O sea, devolver. Claro. Quizás me hubiera ido mejor desde Sacrolumia. Pues nada, no hay problema. Vamos hasta Sacrolumia. Y de ahí al norte. Volvemos a la Tierra de Ofilia. La última de las 8. Y aquí sí. Ha sido un viaje de momento. Más mal que solo había ese combate. Aquí volvemos con los lobos. Pero eran más débiles estos personajes. Se ha notado mucho el cambio de un lado a otro. Ahora te el impulso. Hacha. Sí que hace daño a estos de atrás. A los lagartos. Muy débiles. Muy bien estos personajes. Nada que ver con lo que estamos peleando allí. Ay, como se nota la daga también, ¿eh? ¿Has visto? De 8 a 79. El lobo es tuyo, honey. El zorro. Ruptura. O sorpresa. Vale, la parte fuera. Ya solo queda el perro. Muy bien. Aquí sí, ¿no? A los Dams, a Grulumia. Es la ciudad de Sorki, Sacrolumia y Sorki. Vamos a ver el mapa, Es a la derecha. A la izquierda, que diga. Pero es que hay camino. Aquí hay camino. Aquí hemos visto que no hay camino. Y aquí el mapa, pues yo creo que se acaba. Pero por aquí. Sería que a la izquierda. Así que me voy al capítulo de Olberic, ¿eh? No sé yo muy bien por dónde llegar aquí al capítulo de Winrose. Podría ir hacia la izquierda, pero no estoy muy convencido. Lagartos. Con el hacha. Meta su estado. Buah. ¿En serio? El primero va a ser más difícil porque no tenemos ningún oráculo. Sí, me ruptura. Pero bueno, si a base de golpes de estos también cae. Si está en rojo. Ahí está. Me ha hecho falta ruptura. Guerreros occidentales de Sacrolumia. Pues no había camino ahí. Casi que vamos hacia Bastión del Vencedor. Viene un nivel 27. Va a estar difícil, ¿eh? A
pesar de que mis personajes están bastante subidos de nivel ya, comparado a lo que estaban en los anteriores capítulos. Creo que antes del combate con Therion, hostia, un oso. Vale, la ganó. Nada, tampoco. Luego sí. Lluvia de flechas. Lluvia de flechas. Vale. Me queda con el oso. Bueno, fuego salvaje tiene que hacerle daño, sí, sí. No, tampoco. Daga Penrose. Si capturamos al oso este. Bueno, la lanza le hace daño. El hacha también, bien. Oh, Primrose. Lessen my arrow. Out of my way. Bring it on. Ahora sí. Revitalizamos a Primrose. Para que pueda ver la victoria y así aumentar de nivel. A pesar de que a lo mejor pues, el siguiente capítulo al final no será de ella y será de Alberic. Si al final llegamos a la aldea de ese segundo capítulo. ¿Cuánto aventura no gana? Vamos a crear la ruptura de nuevo. Vamos a cargar a Hank ya. Y ahora sí, Primrose. Nivel 12. ¿Veis? Están todos en 25, Primrose en 12. Y la misión de Alberic pues pide 27. No es tanta diferencia. Tengo que ir al norte de alguna manera. Y otro cofre ahí. Los lagartos no son problema. El hacha, ya por ellos. Tres golpes. Esto era al fin. Ah, por el otro. Out of my way. I'm ready. Ahí está el golpe. Nos da una nueva curativa. Y el cofre. 800 monedas. Está bien. Porque no hay nada. Tendré que ir hasta aquí y de aquí subir. Supongo que hay un camino que se conecte. Me parece muy raro. Es que esto, no sé si es un bosque y de aquí sales para otro lado. O es directamente como una cueva. Es que aquí tendría que haber algún camino. Me parece súper raro. Bueno, vamos a continuar el camino, Sparky. La aldea de Hanit, más lagartos. Come.
dos golpes le ha hecho falta a Hanix solo ya. Ya viene el tercero. Super chetado. Pero poca broma, porque mirad cómo tengo los personajes. Alguno con 600, otro con 500. Hanix está a punto de subir de nivel, pero tampoco me puedo fiar mucho. Ahora sí, porque voy a ir junto a la aldea de Sorky, pero si pongo rumbo a la aldea en el segundo capítulo de Alberic, pues sí que puedo tener algún problema con algún personaje. Mira, aquí un cofre. Si tengo la vida. A este hombre me cuenta. Mira, sí. A ver qué tienes, chaval. Copia gigante para mí. Y el puente eólico para mí también. Bueno, me va a echar de menos. Continuamos. El gato, hay que robar al gato. Therion. Here we go. No podía robar nada. Este se va a pirar ahora, veréis. Se pira. Falla todo, ¿eh? Sí, calar se ha hecho. Va a subir de nivel. Así que... ¿qué pasa con el gato? Me lo he cargado, me ha desaparecido. Me pillé uno al fin, el tío. Vale, a ver qué pasa con el gato. ¡Ostras! ¡Oh! ¡El gato tiene premio! Fijaros, Hanix iba a subir a 26, ha subido de nivel todos. Y decir que el gato es el extra. ¡Uf! ¡Qué bien, ¿no? Cada vez que hay un gato, va por el gato directamente. Vamos a grabar. Se lo pasa cada día, ¿eh? Lo he dicho, yo vamos a salir muchas veces el gato y pensaba que era... y la cosa de decir, mira, pues... es un poquito... que era un... como que robaba cosas y que tenía un botín fuerte, monedas o lo que sea, pero pensaba que era cosa de niveles. No, pero incluso aquí está, se siente más cómoda. Y hace la rotura a todos. Y vamos a acabar con una furia de flechas. Y ya se acabó todo. Me se ha aguantado. Ya no. That's what I'm talking about. Está costando llegar a una aldea, ¿eh? Vale, ahora sí.
Hasta el vencedor a la izquierda. Arriba. Muy bien. Aquí está bien indicado, ¿ves? Ese cerdo... Sí, sí, nos hemos enfrentado ellos antes ya. Todo rápido. Vamos a ver qué hay aquí ya. Aquí los enemigos supongo que sí, ahora van a ser más difíciles. Cuestión de hacer su arque. Mira, nieve eterna. En dirección nieve eterna. Vamos a ver el mapa mundi. ¿Veis? Pues aquí sí que hay la desviación hacia aquí. Lo que no entiendo por qué todo este trozo. Y ahí justo estamos en la entrada de la aldea. Incluso podríamos. Vamos a entrar en la aldea. Pero no vamos a hacer el capítulo de. Cosita. A ver si no hemos pecado aquí de listos. El hacha. Normal, excelente. A un árbol, el hacha. La babosa esa no sé yo. Hierba descontrolada. Atacan. Un poco es un daño el que hacen. Pues lo que decía, vamos a viajar a la aldea de Alberic, porque así estaremos. Tendremos el atajo y una vez cumplemos la misión de Primrose podremos viajar hacia allí sin hacer todo el camino. Pero a ver estos enemigos si ya caen de una vez. Muy poco efectivo, ¿eh? La furia de flechas. Dale la espada, si le hace daño al otro. Y está a punto de caer el árbol. No ve nada serio ahora mismo y... Bueno, pues como que el enemigo se ha reído un poco en su cara y se esquiva todos los ataques. Vale, el árbol cae. Cerio no ve. Estoy
Sí, ruptura. Jalina. Vale, también la planta se la daña. El H se le hace daño. Aguanta, De nuevo, 2 puntos de ruptura. Y me olvido por serio, ¿no? Serio no falla y lo vence. Nivel 27. Pues casi casi como lo que pide la misión de Wolverine. Crepuscolina, esa es más al norte. Nosotros vamos aquí abajo ya, Bastión del Vencedor, donde está la segunda misión de Elberic. Posiblemente es otro combate. Ahora son búhos, lechuzas o... Aullador. Esto tiene que hacer daño la... el arco. Vamos. Todo enemigo volador. Punto de... la ruptura del arco. También una planta esta hace un punto de ruptura. Y ahora pues ponen robustines para decidir lo que quieras. Una nocturna, vamos a ver. Hace más daño y aprovechar los las magias. Como es una planta, es débil al fuego. Furia de flechas aquí, pero creo que sería más efectiva. No mucho tampoco. Bueno, han bajado un poco el nivel con eso, esa magia que le han hecho. Estás alterado los parados. Tres flotas. No tengo la habilidad de bailarina. Me han confundido un poquillo. Si la planta cae, y vamos a por las lechuzas. Here we go. Ay, me he equivocado. No me deja hacer nada, ¿eh? Let my arrow fly in true. Vale, ahora vamos a ir a por los aulladores. Ahora sí. Toda nocturna. Serán débiles a la lanza y al arco. Ataca a él.
Out of my way. Vale, solo queda uno. Con todo, hacia él. I am ready. Sorcery. Pues solo un punto de ruptura es fácil. Vale. Abastión del vencedor. Primrose tiene el 17 ya. En lo que llevamos de capítulo, ha subido 7 niveles. Bueno, estamos en Bastión del vencedor. Aquí en teoría es el segundo capítulo de Olbrich. Nuestro destino principal era este, Nieveterna. Segundo capítulo de Primrose. Por lo que a estaceré aquí un poquito de equipo y demás para Primrose y al resto de los personajes, a ver si puedo conseguir el mejor equipamiento. Y pondré rumbo en el siguiente capítulo hacia Nieveterna. Vale, entonces aquí no completaremos de momento el capítulo de Olbrich. Pero como veis, me pide nivel 27 y el de Primrose nivel 21. Prefiero ir al de Primrose nivel 21 y luego volver a Olbrich con un poquito más de nivel de 27, tendría ya solo unos 30 más o menos, y completar ese capítulo. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, darle like, suscribiros, espero en el próximo. Hasta pronto.